Quisiera agradecer, ¿no?, a la invitación del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo de la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, y quien preside, ¿no?, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por la asistencia. El día de hoy nos tiende a bien a poder compartir, ¿no?, un devenir de esta sociedad que día a día avanza. Y no quisiera empezar sin antes llamar a un espacio de reflexión y memoranza a las ideas y pensamiento de un ilustre pensador, heraldo de la ilustración clásica y la moral kantiana. Me refiero al profesor Jürgen Habermas, profesor catedrático de la Universidad de Frankfurt, quien debido a bien al transgredir al devenir de las sociedades, pues desató una serie de inquietudes que tuvieron a bien discutir lo que es la dinámica social en aquel entonces. Y en ese sentido, la sociedad dinámica, la sociedad conforme nosotros vamos avanzando, el comportamiento del ser humano va asumiendo ciertas actitudes, y esas actitudes, esos comportamientos que nosotros vamos asumiendo en esta sociedad, pues también la debemos ir regulando en tanto que esta genere o transgreda ciertas normas, ciertos comportamientos, como lo llamaba el doctor George Freud, el quebrantamiento de la norma, ¿no?, el verhalten normenverstoß. Y entiendo bien, pues en este mundo, ¿no?, hago memoranza y hago paráfrasis en este avance de la tecnología y la informática y su influencia en la vida social, como bien lo asiento acá, ha desencadenado una serie de comportamientos ilícitos, el cual el día de hoy lo vamos a denominar los delitos informáticos. Los delitos informáticos, pues, han generado hoy en día una serie de reacciones y respuestas de las sociedades, de los estados y, por qué no, de los juristas, que hemos tenido a bien, y en función a ello se ha generado, pues, muchas interrogantes, muchas posturas en poder definir qué es un delito informático. Y en consecuencia a ello, tenemos, pues, algunas fuentes o antecedentes que dieron pie a que nuestra normativa a nivel nacional e internacional se vayan construyendo, se vayan materializando en normas nacionales e internacionales. Pues, si hacemos memoranza a aquella época del año 2013, tenemos en Chile, se inicia con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, el cual se celebró, pues, esta conferencia en Viña del Mar, Chile, que se fue gestando ahí el interés de aquellos ministros que veían que los seres humanos iban transgrediendo las normas, ciertos comportamientos que en este mundo, llamémoslos así, de la globalización, nos invitó y tuvimos a bien hacer el uso del internet, de las redes sociales hoy en día que muchos conocemos. Es así, ya el interés, por así decirlo, material en cuanto a este delito, en cuanto a la regulación del mismo. Nosotros tenemos lo que es este primer tratado internacional,
disculpe, ahí están las diapositivas, llamado el convenio sobre ciberdelincuencia, ¿no? El citado, pues, Tratado de Budapest. Este tratado ya se celebró en el año 2001, entró en vigor en el año siguiente, del 2014, en donde estos mismos se generan y se discuten una normativa internacional de carácter que tenía una cobertura en sus inicios europea, ¿no? Y es así ya como nosotros surge el interés de querer adherirnos a un tratado internacional el cual vaya regulando ciertos comportamientos que hoy en día se transgreden para que nosotros podamos regular. Es así que este tratado, ¿no?, se lleva a cabo y el Perú consecuentemente se va adhiriendo. Tanto es así, por ejemplo, que hoy en día en la realidad nosotros, para poder adherirnos, obviamente se tuvo que llamar y pedir la intervención de todos los órganos institucionales que puedan generar y puedan dar una cierta opinión jurídica, como es pues el Ministerio Público, el Poder Judicial. Es así que hace 2 años se emitió el informe del Poder Judicial, el cual se adhería a ciertos criterios de acuerdo a los delitos que ya nosotros lo teníamos en nuestra regulación y las que faltaban. Tanto es así, por ejemplo, que hoy en día, en una semana o un mes, nuevamente nos están solicitando la firma del Poder Judicial para poder ratificar y ver si cierta normatividad que en su inicio la consideramos sigue vigente, sigue para nosotros, genera un interés de carácter dogmático, científico y normativo, ¿no? Es así que hace poco, como le decía, ya se ha designado a una representante del Poder Judicial para que pueda ratificar ese tratado en cuanto nos sugirieron la opinión como Poder Judicial. En esa gama, pues, en esta gama de normas, en este normativo jurídico que fue el tratado y el convenio de Budapest, se comenzaron a gestar en Latinoamérica y en Europa una serie de ideas, de pensamientos en el mundo jurídico, dado el interés de poder definir y conceptualizar qué es lo que era un delito informático, por qué este delito tendría que necesariamente tener un concepto, una idea para nosotros poderla positivizar, ¿no? Es así que nosotros encontramos 2 posturas de carácter, pues, europeo, que Thomas Müller, en la cita del señor Mazuelos Coelho, lo define al delito informático, aquel que hay que comprender todo comportamiento delictivo en que la computadora es el instrumento o el objetivo del hecho. Ahora, llámese y téngase. Sí, buenas noches. Sí, muchas gracias por la atinencia, el cual quiero, pues, empezar de manera teórica, ¿no?, para poder conceptualizar ya lo que es de manera científica y tratar lo que tenemos ahora en la realidad en función a los vasos, a los datos estadísticos que estamos desarrollando y el cual he tenido yo por interés, ¿no?, de poder mostrarles. En cuanto a su opinión, le agradezco, señor. Como decía, ¿no?, aquel
aquel concepto o fuente que nosotros vamos a tener en cuanto a la conceptualización, no tenemos otra idea a la que define aquella forma de criminalidad. Ojo, ya se está aquí en esta idea, vamos definiendo y vamos acentuando pensamientos de criminalidad que se encuentran directa o indirectamente en relación con el procesamiento electrónico de datos, ¿no? Y se comete con la presencia de un equipo de procesamiento electrónico de datos, ¿no? Esta idea lo desarrolla el profesor Daneka, un profesor de la Universidad de Heidelberg, el cual ya nosotros vamos considerando y teniendo conceptos más técnicos en cuanto a referir, en cuanto nosotros nos referimos a qué es lo que es una base de datos electrónico, por ejemplo, o una presencia de un equipo de procesamiento electrónico, ¿no? Ya nos vamos acercando más a la idea de que de desarrollar qué es un software, qué es un hardware, qué es lo que nosotros vamos entendiendo por mecanismos o por herramientas que van a mostrar el carácter delictivo del ser humano. Es por eso que en consecuencia y en el desarrollo de estas ideas, nosotros considerando a la doctrina nacional, ¿no?, tenemos la idea y el postulado del doctor Villavicencio, donde nos muestra que cuál es el concepto de un delito informático, por qué nosotros vamos a desarrollar y a tener en cuenta estas conductas pues que están dirigidas ¿a qué? A burlar aquellos sistemas de dispositivos de seguridad, ¿no? Ya llamémoslo así, una base de datos, aquella pues que sin consentimiento previo o bajo una cierta responsabilidad se va a asumir y vamos a tener que resguardarla, ¿no? Entonces, él ya nos habla pues de burlar sistemas de dispositivos de seguridad. Esto se refiere en cuanto haya invasiones a computadoras, ¿no? Correos, llamémoslos, tengamos en cuenta una computadora, no necesariamente aquel ordenador que tenemos en la mesa, sino también un celular, tenemos también un iPod, una herramienta que va a generar o que tenga en sentido un hardware y un software, ¿no? Que en función, ahora, lo importante y lo trascendental que va a dar vida a este software, este hardware, que nosotros vamos a tener que desarrollar, es a lo que nosotros llamamos la red, ¿no? Es lo que le va a dar vida y esencia a que nosotros podamos referirnos y desarrollar estos temas que son delitos informáticos. Siguiendo la idea de esta conferencia, pues tenemos algunas consideraciones y criterios para nosotros poder determinar, ¿no?, si es o no un delito informático. Aquí me refiero a lo que nosotros vamos a utilizar para poder vulnerar un sistema informático, poder violentar una base de datos, un correo, un computador, un celular. Si bien es cierto y claro debe estar que un criterio muy importante para considerar si este es un delito informático o no, vamos a tener en cuenta de que esta burla, esta vulneración a un computador,
a poder nosotras transgredir los bienes materiales, llamamos un bien material lo que es un software o un computador o un celular, va a ser mediante el uso de la herramienta, de esta herramienta que va a ser el internet, la red. ¿Por qué? Porque fácil yo puedo tener una base de datos, ¿no?, o una serie de computadores o ordenadores que si yo o alguien tiende a destruir, alterar, burlar, conforme se va, conforme la norma lo establezca. Por ejemplo, si alguien desea burlar, introducir, cambiar, como dice la norma, esta base de datos con una botella de querosene y le prendo fuego, señores, estos datos nosotros que se están vulnerando, se están destruyendo, nos están desapareciendo, ¿no? El cual podría inquietar. Sin embargo, la herramienta que va a determinar si esta es o no un delito informático es a través del uso del internet, de la red. Ahora, también nosotros acá podemos considerar o tenemos una serie de clasificación, por así decirlo, para poder nosotros trascender lo que es un delito informático, ¿no? Ponemos dentro de los delitos informáticos que este no sea posible de realizarse sin la intervención de la informática. Ojo, aquí hacemos hincapié a la informática porque es el medio por el cual nosotros vamos a definir y que va a caracterizar este delito. Porque, por ejemplo, tenemos si el difamar o una acción que medie y necesariamente sea el uso de internet va a tener este carácter de delito informático. Si nosotros difamamos y hacemos, porque este delito también se podría hacer mediante, ¿no?, mediante Facebook, es decir, nosotros estamos haciendo uso de este medio que es el internet, sin embargo, este también tiene otras formas de hacerlo, mediante la vía verbal o escrita. Entonces, vamos a tener consideración en cuanto al medio, el uso, para poder nosotros determinar y definir qué es un delito informático, ¿no? Ahora, desarrollando ya a lo que nosotros vamos a llamar la ley de delitos informáticos, ¿no? Quisiera que se vea y se analice en cuanto al objetivo, cuál es la finalidad, ¿no?, de esta ley, de esta positivización que nosotros tenemos hoy en día. ¿Cuál es el objetivo? Nos dice la ley, y ojo, vamos a tener acá presente para su posterior análisis, por eso pongo ahí en negritas, ¿no?, que la ley, esta ley tiene por objetivo, la finalidad, prevenir y sancionar. Ojo, tengamos en cuenta que qué es lo que vamos a prevenir y qué es lo que vamos a sancionar. Efectivamente, son conductas ilícitas, conductas que transgreden las normas de comportamiento, ¿no? Asumo yo la posición del quebrantamiento, la teoría del quebrantamiento de las normas, ¿no?, que va a tener tres criterios que lo van a definir y que van a desarrollar este pensamiento doctrinario planteado por el profesor Frisch y su discípulo George Freund, ¿no?, que teníamos, el cual llama y considera ciertos criterios materiales que van a poder determinar si hay un quebrantamiento, una infracción de una norma, llamémoslo pues, a que el ser humano, el individuo, conocedor de esta norma, ¿no?, lo desarrollaba y lo planteaba en su teoría el Muse Vermeiden, el deber de evitar, conociendo esta norma. Es decir, nosotros
A través de esta ley nosotros vamos a tener cierto conocimiento de que si nosotros de manera consciente, el cual se va desarrollando la norma y se va desarrollando la casuística, nosotros de manera consciente, es decir, hay dolo, ¿no? Transgredemos, entonces se viene desarrollando y considerando este primer criterio que es el deber de evitar el mus enfermaire el otro criterio que nosotros, que el ser humano puede prever es el poder de evitar. Ahora, teniendo el deber y el poder, no lo hacemos, lo transgredimos, pues es lo que él va a desarrollar en lo que llamaba la transgresión de las normas, la fejalte norme festos, ¿no? Un quebrantamiento de una norma que va a incurrir en el devenir de una sociedad, en el devenir de un individuo. Es así que desarrollando pues y haciendo análisis a lo que llamamos nosotros la ley de delitos informáticos, en cuyo objetivo se desarrolla y nos va a nosotros acá poder tener el ojo abierto en cuanto se refiere y otros, bueno, en cuanto a su desarrollo, los verbos rectores, ¿no?, que van a desarrollar esta norma, ya tenemos que es prevenir y sancionar conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos. Es decir, ahora ahora vamos a desarrollar ya en el análisis de este artículo, ya nos invita a poder desentrañar, ¿no? Tenemos el verbo rector que es prevenir y sancionar aquellas conductas que afectan los sistemas y datos informáticos. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos invita con esta membranza, con esta referencia a los sistemas y datos? Nosotros hacemos y vamos a desarrollar, y la ley acá lo contempla, a lo que es el bien jurídico protegido. Entonces, en este artículo ya nosotros vamos desentrañando los verbos rectores y el bien jurídico que vamos a desarrollarlo, y nos muestra y otros bienes jurídicos de relevancia penal, ¿no? Entiéndase así por relevancia penal aquellos comportamientos que desde el punto de vista también doctrinario es discutible, ¿no? ¿Qué hecho o acto o acción no es relevante ya en el sistema del derecho penal, ¿no? Entonces, me refiero a que en el análisis de esta ya tenemos el bien jurídico intrínsecamente y otros bienes jurídicos. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que desentrañamos de la misma? Que existe un bien jurídico protegido y otros bienes jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender a desarrollarlo automáticamente? Que es un delito pluriofensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella la norma lo establece y dice que afecten a sistemas y datos informáticos. En adelante vamos a hacer referencia y lo desarrolla, pues a esto se refiere a la información, ¿no? Y otros bienes jurídicos, a otros que la norma, que la ley lo establece y lo desarrolla en sus correspondientes artículos de las 11 normas que contiene esta ley. Ahora, siguiendo el análisis, cometidas mediante, ahí el mediante pues es el a través de, entiéndase a través de, ¿no?, que va a desentrañar el entendimiento a través de qué, de una herramienta. ¿Qué herramienta? O
mediante cuál, qué es lo que vamos a hacer uso de tecnologías de la información o de la comunicación. Ahora, lo establece la norma con la finalidad de garantizar, pues, la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia, ¿no? Llámese o entiéndase necesariamente ciberdelincuencia, ¿no? Aquellos delitos que necesariamente vamos a tener el uso de el internet, ¿no? Y de algunas tecnologías para el desarrollo de las mismas. Continuando esto, después del análisis previo, pues, a lo que ahora vamos a tocar, ¿no? El bien jurídico tutelado, ¿no? La norma nos hace referencia en el artículo 1, cuyo objetivo, pues, es que aquellos que afectan sistemas y datos informáticos, ¿no? Aquellos sistemas o datos informáticos, vamos a hacer referencia a la información, que contienen las mismas. ¿A qué es lo que vamos a hacer referencia? Aquella, pues, base de datos que contiene un ordenador, un computador, ¿no? La información contenida en esta base de datos, en estas aplicaciones, en estos correos que nosotros tenemos el día a día. Ahora, nosotros acá también la norma lo señala al hacer referencia y otros bienes jurídicos, ¿no? Entiéndase aquellos bienes jurídicos que afectan la indemnidad sexual e intimidad, ¿no? La cual la ley lo establece, pues, en sus respectivos artículos 5 y 8, que ahora vamos a desarrollar. Aquí tenemos la información casuística, más allá de lo que podamos discutir y plantear como teoría, ¿no? Ahora, el planteamiento en cuanto al bien jurídico tutelado, ¿no? Se ha gestado una serie de ideas, que van a desarrollar y desentrañar el bien jurídico, ¿no? Y a poder interpretar como aquel valor que se encuentra, obviamente, en aquellos sistemas y datos informáticos, ¿no? Lo que nosotros y lo que se planteaba ya a lo que sería el bien autónomo, consecuentemente téngase presente y desarróllese posteriormente para que ésta conciba y tenga un valor económico, que el cual nosotros lo tenemos en bien jurídico tutelado. Ahora, continuando con el desarrollo de esta ley, hemos desarrollado lo que es el verbo rector, el bien jurídico tutelado o protegido, y ahora vamos a ver lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. En cuanto al sujeto activo, pues igual planteamos una serie de normatividad, una serie de ideas que van a desentrañar y conceptualizar al mismo, ¿no? En cuanto al sujeto activo, se refiere a aquel, ¿no? Aquí van a haber dos posturas, ¿no? dos ideas. Primero, de los que consideran que quien va a cometer este delito es aquel, ojo, ser humano, que tiene ciertas habilidades y conocimientos en cuanto al manejo de sistemas informáticos,
¿no? ¿Qué es lo que desentraña o qué es lo que nos da a entender con ciertas habilidades y conocimientos en el manejo de sistemas informáticos, ¿no? Que aquellos que por su situación, ¿no?, en la que laboran en puestos estratégicos, es decir, aquellos que manejan información, van a ser los que cometan estos delitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el planteamiento de Luis Azaola Calderón. Él nos plantea que son el sujeto activo, el que comete, el que transgrede la norma mediante el uso de herramientas de uso informático, van a ser aquellos que tienen ciertas habilidades y conocimientos, y necesariamente se refieren pues a aquellas personas que manejan o laboran, ¿no?, con el uso de datos, base de datos, que van a tener a su manejo y el manejo de la información. Sin embargo, también tenemos aquellos que plantean que el autor del mismo puede ser cualquiera, ¿no?, cualquiera, es decir, aquel ser humano que pueda, y no necesariamente tener el conocimiento de generar un delito informático, dado que la historia y el desarrollo de estos delitos no han sido de manera dolosa en cuanto a que podamos nosotros vulnerar, cambiar cualquier base de datos o información en un sistema. Prosiguiendo, me detengo acá en cuanto al sujeto activo, a desarrollar y a preguntar si la persona natural, consecuentemente, es un sujeto activo que puede cometer, que puede transgredir, que puede vulnerar, ¿no?, esta norma, esta serie de datos que nos transcribe la ley. Ahora hago referencia pues a que si una persona jurídica también estaría en la condición de si es sujeto activo o no, ¿no? Bueno, acá nosotros hacemos referencia al acuerdo plenario, ¿no?, donde nos plantean que las personas jurídicas no van a asumir pues una responsabilidad penal y por ende no van a asumir el sujeto activo, ¿no?, dado al principio societas delinquere non potest. Nuestra normativa nacional ha desarrollado y ha atajado y ha zanjado en cuanto a que la persona natural no puede ser sujeto activo. Ahora nos hacemos una pausa para hacer memoranza con respecto a la persona jurídica qué consecuencias van a tener si estas a través de alguien, ¿no?, a través de alguien, pues a través de sus representantes o de alguien quien trabaja en ellas, sea pues castigado, ¿no? Nosotros consideramos y vemos en esta ley que no asumen responsabilidad penal, pero sí van a ser sujetos de sanciones administrativas. La ley lo establece que aquellas personas jurídicas en un contexto determinado se nieguen a brindar información, refiérase al levantamiento del secreto bancario, o se nieguen a brindar información con respecto o referente a los registros de comunicaciones telefónicas, estas van a ser pasibles de una sanción administrativa, y esta sanción administrativa las va
las van a tener que, o sea, me refiero a quiénes van a poder, quiénes son los sujetos, organizaciones, llámese así, que va a poder sancionar administrativamente a las personas jurídicas, van a ser a la vez a la SBS o la OCITEL, disculpen, a través de una multa, ¿no? El tal, la décima y undécima postulado de esta ley lo establece así. Eso en cuanto a las personas jurídicas como sujeto activo de esta ley. Ahora nosotros, en cuanto pues al desarrollo del sujeto activo, en consideración a la dependencia del modo como éstas van a actuar, ¿no? Ya tenemos claro que la persona natural evidentemente es el sujeto activo. Nosotros consideramos, o a través del modo cómo se va actuando, cómo se va desentrañando, cómo se va vulnerando estas normas, tenemos a bien, pues, acá tenemos dos tipos que consecuentemente van a asumir la calidad de sujeto activo. Me refiero, pues, al hacker y al cracker, ¿no? Entiéndase al cracker, ¿no? Aquella persona, ojo, que por afición u otro interés vulnera, viola, transgrede programas y sistemas, digámosle así, supuestamente impenetrables, ¿no? Tenemos el caso estadounidense, ¿no? De Kevin Mitnick, que su interés de querer desarrollar, él lo llamaba así, la ciencia informática, hacía vulnerable ciertos sistemas del Estado, y en especial al FBI, ¿no? Este es un caso, pues, muy, muy relevante, que la jurisprudencia norteamericana ha tenido que considerar y desarrollar en cuanto a este delito, ¿no? También lo llaman así a aquellos, pues, delincuentes silenciosos o tecnológicos que actúan subrepticiamente, ¿no? Eso es en cuanto a este modo de actuar o vulnerar una base de datos. Y también tenemos, por ejemplo, al cracker, ¿no? El cracker, entiéndase aquella persona que introduce un sistema remoto, ojo, acá con la intención de destruir datos, de generar el servicio a usuarios legítimos y, en general, llámese así, a causar problemas a los sistemas, ¿no? Que bien lo denominan en el mundo cibernauta, ¿no? Como piratas electrónicos. Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, ¿no? En cuanto al sujeto pasivo, ¿quiénes son sujetos vulnerables con respecto a la transgresión de su base de datos o información? Nosotros tenemos acá a la que es, por la teoría, ha desarrollado y han tenido a bien de considerar, ¿no? A la persona jurídica, ojo, como sujeto pasivo por excelencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el tenor
de esta idea de que las personas jurídicas, pues, llámese a aquellas, pues, instituciones públicas o privadas, y en especial los bancos, ONGs, organizaciones que en cierta manera van a tener información de muy valiosa data, ¿no? La jurisprudencia nacional y la doctrina nacional, el doctor Felipe Villavicencio ha desarrollado y tiene y sigue la idea, por ejemplo, de que la persona, el sujeto pasivo por excelencia, además de las naturales, es la persona jurídica, ¿no? Eso en cuanto al sujeto pasivo. Nosotros acá consideramos, ¿no?, el artículo 6, que bien hace referencia al tráfico ilegal de datos, que consiste en, pues, en crear, ingresar y utilizar indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica. Hago referencia a este artículo por ser considerada en el mundo de la doctrina, y ojo, de la jurisprudencia también, ¿no?, la persona o el sujeto pasivo por excelencia a la persona jurídica. Y también hago referencia al artículo 9 de esta ley, dado que se refiere, ¿no?, en cuanto a la suplantación de identidad, el que mediante las tecnologías de información y comunicación, llámese así las TIC, suplanta la identidad de una persona natural, ¿no?, y jurídica. Tenemos dos artículos en esta ley que van a proteger y referirse como sujeto pasivo a quién, a la persona jurídica. Eso en cuanto al desarrollo, digámosle, normativo, teórico, que nos hace referencia a la ley. Ahora quisiera, ¿no?, en función de este pequeño esbozo teórico, de este planteamiento que tenemos a bien a desarrollar el día de hoy, me gustaría mostrarles, y entrando más ya al campo empírico, una serie de datos, ¿no?, una serie de datos que van a describir la incidencia, que van a describir la incidencia y la transgresión de esta norma. Así, por ejemplo, en el análisis de la misma, vamos a ver en cuanto a aquellos departamentos, ¿no?, nuestra información acá corresponde a aquellos delitos informáticos por año que cada Corte Superior del país lo viene desarrollando. Ahora, ojo, yo he tenido a bien a considerar, ¿no?, desde el año 2010 a la actualidad, tener y mostrarles una incidencia en cuanto a estos delitos en todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, y he tenido a bien también considerar los departamentos con mayor y menor incidencia en cuanto a estos delitos, que posteriormente también les voy a mostrar aquellas incidencias, pues, en cuanto se refieran al sexo o al tipo de delito, y qué ley o qué artículo ha sido en esencia transgredida por estos delitos llamados informáticos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que desde el año 2010 al 2017, a la actualidad, ¿no?, la fuente que yo tomo para acá, para esta muestra, es
el RENAJU, ¿no? El Registro Nacional Judicial, que anteriormente era el Registro Nacional de Condenas. He tenido a bien mostrar estos datos. ¿Por qué? Porque nos hacen referencia a aquellas sentencias ejecutoriadas o consentidas, ¿no? Para poder tener una certeza de qué es lo que hasta la actualidad, desde el año 2010, tenemos. Y el número total que nos describe estos datos estadísticos son de 88, ¿no? De 88 sentencias consentidas o ejecutoriadas que hasta ahora tenemos. Y si bien nosotros nos podemos dar cuenta que en el gráfico la mayor incidencia, ¿no? Y en números lo tenemos en Lima, ¿no? En Lima, que tenemos la cantidad de 34 sentencias que se han ejecutado, ¿no? Y la menor incidencia, pues, van a ser en los delitos de Ucayali, Tacna, Madre de Dios, Moquegua, el Cusco, en Ancash, ¿no? Que el rango y promedio en las demás ciudades o departamentos son de 1 a 2, máximo 4 sentencias por departamento. Donde si nosotros notamos una mayor incidencia, pues, es en Lima, ¿no? Que desde el año 2010 han tenido las sentencias una serie de variación en cuanto, pues, al número, de 3 a 5 a 6 a 7, sumando un total, ¿no? De 34 sentencias consentidas o ejecutoriadas. En cuanto me refiero, por ejemplo, también a una mayor incidencia, es al departamento de Ica, ¿no? El número tenemos en total de 9 sentencias consentidas o ejecutoriadas. Ahora, ese es un primer plano, una primera descripción en cuanto a la realidad jurisprudencial y casuística del Perú. Tengo acá también, he tenido bien para desarrollar y poder mostrar en cuanto a la incidencia y transgresión de la norma, a considerar ciertos artículos, ¿no? Donde la incidencia es mayor. Hago referencia, pues, al artículo 5, el cual mostramos en la pantalla, y tenemos también al artículo 8, ¿no? Que posteriormente lo vamos a desarrollar. Ahora, hago referencia a los delitos informáticos contra la identidad y la libertad sexual, ¿no? En cuanto a que también en el mundo doctrinario y teórico se ha generado un debate en cuanto al análisis de la norma. En cuanto al análisis de la norma, hago hincapié en tanto se refiere, ¿no? El que a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él, ¿no? Ya nos plantea la pena, el número, la cantidad de años que esta será en caso de la infracción. Ahora, en el segundo apartado tenemos, en cuanto a la víctima, tiene entre 14 y menos de 18 años, es decir, hay dos supuestos acá, ¿no? Dos análisis. En cuanto la primera se refiere a las personas menores de 14 y la segunda entre 14 y 18 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por aquel verbo rector que nos refiere la ley en cuanto a contacta, ¿no?
en cuanto a contacta. Ya, tenemos referencia pues de este verbo y el significado, pues, qué es lo que significa contactar, ¿no? Que sería establecer contacto o comunicación con alguien. Ahora, tenemos también el término para, que consideramos como un elemento subjetivo que va a determinar la intención del sujeto activo. Y este elemento que convierte a la figura penal en un tipo de tendencia interna trascendente. Ahora, ¿por qué quiero desentrañar estos dos artículos, ¿no? Este artículo, en cuanto hago referencia al artículo 5, el primero y segundo párrafo, ¿por qué el análisis en cuanto a esto se ha generado una interpretación? Si yo me refiero a que simplemente la norma dice contactar, y la segunda, medio engaño, ¿no? Quiero hacer referencia a que si el análisis jurídico se agota en simplemente en el hecho de contactar, o también busca una finalidad, el que contacta para establece un nexo de relación intrínseca, ¿para qué? Para poder enlazar la norma, o simplemente se presta una interpretación de que yo pueda desentrañar en cuanto me refiero a aquel sujeto activo simplemente que contacta, como refiere la norma, a la persona, si es menor de edad o tiene entre 14 y 18 años, o simplemente hay una relación de conexión, de nexo, en cuanto se refiere al para, ¿no? Para solicitar. En cuanto al planteamiento, por ejemplo, que se ha desarrollado y se plantea de que el sujeto activo, ¿no? Y este elemento que convierte a la figura penal en un tipo de tendencia interna trascendente, ¿no? Interna, digámosle, a la intención que éste tiene para generar un contacto cuya finalidad es poder tener una actividad pues sexual u obtener cualquier material pornográfico. Ahora, nosotros, en cuanto a esto, nos planteamos si el agente logra su objetivo, ¿no?, con el solo hecho de contactar, o simplemente se consume al hecho de contactar y obtener, como la ley lo establece, ya sea pues un material pornográfico o para llevar a cabo una actividad sexual, ¿no? Y en referencia a ello, quiero plantear, ¿no?, la realidad jurisprudencial. Aquí planteo y hago referencia a dos jurisprudencias en cuanto se refieren a las actividades y desarrollo de esta ley en cuanto tiene como incidencia al artículo 5, ¿no? Nosotros vemos en el número de expediente que visualizamos en la pantalla, ¿no? El caso es que el sujeto activo contacta al sujeto pasivo, que es, como lo escribe una ley, a una persona, a la víctima, que tenía 13 años, es decir, nos encontramos en el primer postulado de la ley,
aquel que contacta con un menor de 14 años, ¿no? Esta jurisprudencia nos hace referencia en cuanto a que en el desarrollo de estas, ¿no? En el desarrollo de estas, las bases que nosotros manejamos y los datos estadísticos, ¿no? Nos muestran que esta serie de delitos e incidencias en el artículo 5, en su mayoría, llamémoslo así, en un 90%, estas se han llevado a cabo mediante la terminación anticipada, ¿no? Por ejemplo, en este expediente nos data que el sujeto activo cita a la menor por medio de un celular y a través de Facebook, ¿no? Hace uso, aquel que hace uso de una herramienta electrónica, llámese así, un celular o un computador, que lo tenemos acá mediante el Facebook, ¿no? Este envía fotos obscenas y muchas palabras que invitan a su víctima a generar ya una actividad de contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sujeto contacta a la menor por teléfono y después por Facebook. Se citan a una hora determinada, en un lugar determinado, y bajo, obviamente, la observación y la prevención de la madre de la menor, esta prevé, advierte a la fiscalía, a la policía, ¿no? Y es así como este sujeto es atrapado y evidentemente a través de las pruebas se demuestra que este señor tenía el celular, el número de él, y mediante el uso del internet, del Facebook, hacía pues contacto para obtener cualquier actividad que él lo quería ejecutar, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia, y así nosotros, para mostrar, por ejemplo, la incidencia de este delito, tenemos otro expediente, que el mismo caso, el caso en cuanto a que este hace uso ya no de un celular u otro medio electrónico o informático, sino a través del internet, del Facebook, ¿no? Con imágenes y algunas proposiciones obscenas, que este inmediatamente es capturado y la fiscalía solicita pues una conclusión anticipada y al tipo se le da una sanción de 4 años, 6 meses, ¿no? Aplicando pues un tercio de la pena, disminución de la pena, se redujo a 3 años y 6 meses o aproximadamente, el cual nosotros, con respecto a este delito y a esta incidencia, que ahora nosotros quiero poner acá como ejemplo para mostrar la incidencia pues gráfica en cuanto a estos delitos e incidencia de este artículo quinto y posteriormente artículo 8, que la incidencia entre estos dos han sido pues con respecto a los otros artículos en un 90%. Ahora, ¿por qué muestro los dos casos anteriores? Porque en su mayoría de estos, más del 90%, estas se han llevado a cabo, obviamente, en aplicación al nuevo código, de manera inmediata, la fiscalía y la defensa de las personas o de los sujetos activos hacen uso y derecho de este principio, pues, que es la terminación anticipada, ¿no? En cuanto me refiero a este delito, por eso muestro este gráfico para poder mostrar, ¿no? En cuanto a la privación de la libertad de los sujetos activos.
nosotros tenemos acá un 93%, ¿no? Más del 90% que las personas condenadas mayormente por estos dos artículos, quinto y octavo, ¿no? Tenemos una incidencia superior con respecto a la privación de la libertad. Hago referencia a este cuadro porque en su mayoría se han desarrollado o se han venido llevando a cabo aquellas libertades, una privación de la libertad condicional, y donde nosotros tenemos una incidencia, por ejemplo, del 5%, que es la privación de la libertad efectiva, ya hacemos referencia al artículo octavo de esta ley. Y pues mostramos un mínimo en cuanto se refiere a la privación de la libertad adecuada, ¿no? Eso en cuanto al artículo quinto, que quiero mostrar para el desarrollo de las mismas. Ahora, haciendo referencia al artículo 8, ¿no? El que deliberada y legítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, ¿no? Mediante diseño, introducción, alteración, borrado, supresión o clonación de datos informáticos, ¿no? Para esto también podemos utilizar el gráfico y mostrar que de esta manera se han llevado a cabo a nivel procesal, y esto es en aplicación al nuevo código, haciendo referencia del año 2010 al 2017. En cuanto a este artículo, también tenemos una incidencia mayor con respecto a las otras en cuanto se refieren a los vasos, a los datos estadísticos, y bien acá hago referencia a dos expedientes, ¿no? En cuanto se refieren al artículo 8, a fraude informático, en el primer caso se refieren a que una persona mediante el uso de la tecnología phishing, quien clona una página de un banco, el titular de la tarjeta ingresa a poder hacer alguna transacción a través del internet. Entonces, acá se ha mostrado sí una mayor incidencia en cuanto se refiere a este artículo, porque en cuanto a la privación de la libertad, llamémoslo acá, por ejemplo, en este cuadro, el artículo 8 se va a enmarcar en la privación de la libertad efectiva. ¿Por qué? Porque el mundo cibernauta, el mundo de la criminalidad organizada, hoy en día también se ha mostrado a través del uso del internet, llámese así, de estos programas que van a poder clonar ciertas páginas, el cual permiten a la persona ser vulnerable en cuanto a que éstas puedan tomar consideraciones de prevención, ¿no? Hago referencia a este artículo y en especial, por ejemplo, a estos dos casos. Al primero me refiero a que este sujeto activo mediante un programa especial se denominado el phishing, ¿no? Lo que es una clonación de una página de un banco, la titular de la tarjeta ingresa y ingresa como normalmente todo el mundo lo hace a una página de un banco, el cual uno quiere pues hacer cualquier transacción, depósito o simplemente ver el estado de cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la señora ingresa, se aparece la página, entonces ingresa su número de tarjeta y su clave, y al momento que le da enter, ¿no? Desaparece. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Mediante el uso de la tecnología, que es una clonación de una página mediante el phishing, denominado este, hace posible redireccionar a la página principal
el cual le va a permitir al sujeto quien ha clonado esta poder hacer alguna transacción. Ahora, en este caso, esta persona hace una transacción de un promedio de 3.000 soles. Ahora, la señora interconectada de su cuenta, normalmente hoy en día lo que la gente para prevención, ¿no?, tiene interconectado el número de su tarjeta con su correo electrónico, que mediante cualquier transacción que uno pueda hacerlo, automáticamente te llega un correo. Y el correo, es decir, te advierte cómo uno ha sido o ha hecho uso de esta tarjeta. Entonces, referirse a este caso, la señora ve el celular que le llegó el mensaje y se da con la sorpresa de que habían hecho una transacción de un aproximado de 3.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que hace la señora? Se acerca al banco, ¿no? Y estos delitos normalmente sí son sujetos de identificar, de identificación, dado que la actividad delictiva del sujeto activo, en cuanto se refieren a estos delitos, aún no ha alcanzado pues promedios que puedan ahuyentarse o que puedan estar detrás de la información en cual ellos se dejen en evidencia. En cuanto se refiere al caso, la señora pide el número de cuenta al cual ha sido remitida esta cantidad de dinero y obtiene el nombre y el número de cuenta. Mediante pues el seguimiento de la policía y la fiscalía se logra identificar al individuo. Este individuo, sujeto pues a su defensa, plantea lo siguiente, que él se encontraba en una avenida tal, ¿no?, y una señora se le acerca a pedir un favor. ¿Qué es lo que le dice? Señor, por favor, tengo que hacer una transacción urgente, no sé si por favor usted me podría generar y sacar una tarjeta y yo le doy 20 soles, él declara así, ¿no?, 20 soles, y él dice que accede a aperturar una tarjeta y obtenerla para que minutos después la entregue a la señora. Y la señora, que él no se acuerda quién, entregó la clave y la tarjeta, ¿no? Y evidentemente, pues, consecuente a sus declaraciones y al uso pues de la información y la investigación cronológica que desarrolló la policía y la fiscalía, se logró determinar de que la persona en su computador tenía pues ciertos programas y el cual este tenía una actividad delictiva en cuanto se refiere al uso de una herramienta informática, ¿no? Él inmediatamente se adhiere pues a la terminación anticipada, y lo condenaron a 3 años, ¿no? Esta persona igual se le aplicó un tercio de la pena, tuvo que ir a firmar durante un tiempo y nos encontramos nuevamente en este caso en el cuadro estadístico de que su libertad fue obviamente condicional. En cuanto otro caso que hace referencia a este artículo, ¿no?, tenemos el expediente, el segundo expediente, el cual muestra la pantalla, que los datos son los siguientes. Se trataban de dos personas amigas, eran mujeres estas, se encontraban en una campaña navideña. Entonces, producto de la actividad pues, y venta de las mismas, esta pide a su amiga que por favor le traiga su comida y ella cede su tarjeta y contraseña. Entonces, ojo, pasado 14 meses
en la misma situación laboral en que éstas se encontraban, la, llamémoslo así, la gente, el sujeto activo, ¿no?, quien transgrede esta norma, coge la tarjeta, se va al banco y hace un depósito a su cuenta, ¿no? Obviamente, la misma figura, ¿no?, en cuanto a que esta, la titular, fue advertida mediante un correo electrónico que ha hecho su número de cuenta, con el uso de su tarjeta, ha hecho una transacción, una transferencia de una cantidad de dinero. Pero, oh sorpresa, esta mediante el manejo, pues, y acercamiento, apersonamiento al banco, esta logra identificar a la persona porque fue su amiga quien había hecho la transacción, ¿no? Entonces ella, pues, plantea el problema, denuncia, y efectivamente, mediante el uso policial y la actividad fiscal, se llega a determinar de que ella había sido quien transgredió, ¿no?, esta norma. En cuanto se refiere a este caso y a este artículo, la señora logró ser condenada, pues, a 3 años, igual bajo la terminación anticipada, y la disminución de un tercio, fueron, pues, 2 años y 6 meses, ¿no?, que ella quedó bajo esa condición. Ahora, con referencia al artículo 8 y el artículo 5, se ha mostrado una mayor incidencia en cuanto se refieren, estadísticamente hablando, a que ha habido un porcentaje, pues, de superior a un 90%, ¿no? Ahora, también quisiera mostrarles un gráfico en cuanto se refieren a los delitos informáticos por sexo y años, ¿no? En cuanto me refiero del año 2010 al 2017, que la incidencia ha sido, pues, casi de un 90% en, llamémoslo, sexo, pues, masculino, ¿no?, con referencia al género femenino, que es en un 10%, ¿no? Ahora, en cuanto al cuadro estadístico referido por edades, ¿no?, por edades, acá vamos a tener unas pequeñas conclusiones o avenencias con respecto a la actualidad y considerando obviamente la edad. Si nosotros notamos en la parte media, ¿no?, en la parte media, de que la incidencia ha sido mayor, ¿no?, en personas con la edad de 37 años. Y ahora, este cuadro estadístico nos va a demostrar que nos hace referencia que las personas nacidas en el contexto del uso del Internet han tenido mayor incidencia y quebrantamiento en cuanto se refiere a la norma referido a los delitos informáticos, ¿no? Y en cuanto a lo que nosotros podemos desarrollar y mostrar que hoy en día, con respecto, pues, a la regulación internacional, que brevemente quiero tratar y plantear un caso muy enigmático que se desarrolló en Alemania, ¿no? Me refiero a un caso que tenía como base un delito informático, ¿no?, que se desarrolló y llegó, pues, a las instancias del Tribunal Constitucional Alemán. Me refiero al caso del expresidente del Bayern de Múnich, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Un trabajador, llamémoslo así, bueno, un ex trabajador de un banco suizo, quien fue despedido, logra transgredir. Además, dice él en su defensa que, como trabajaba ahí, conocía y hacía uso, pues, de las tecnologías para poder
y ver, desentrañar qué datos importantes tenía este banco. Entonces, cuando lo despiden, ¿no? Cuando lo despiden, ¿qué es lo que hace él? Va a querer generar una especie de conversación o de negociación con la Fiscalía Baviera. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Primero se plantea positivamente, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú exiges? La Fiscalía Baviera advierte que este ex trabajador tenía una nómina en el cual los ciudadanos alemanes evadían sus impuestos y los llevaban pues a los bancos suizos, ¿no? Entonces, viendo la advertencia de este, empieza a negociar. Se llega un momento de la negociación donde la Fiscalía Baviera obtiene estos datos y en función a esta información empieza su indagación y denunciar a una serie de personajes alemanes que estos venían cometiendo el delito de evasión fiscal, esto es agitación. Entonces, comenzaron a salir los casos y la Fiscalía y obviamente los imputados hacían referencia a que el uso de estos medios de prueba no podían ser utilizados porque les habían vulnerado un derecho pues personal, individual, lo que era el derecho a la información, ¿no? Ahora, fueron un aproximado pues de 100 a más casos de personas que fueron y plantearon esa situación, ¿no? Entonces, la controversia en Alemania fue tanta que esta serie de casos llegó al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional tuvo pues que dirimir y ver, hacer uso y razonamiento de las leyes alemanas en cuanto a esto. Se encontraban en un conflicto de derechos no fundamentales, que era la afectación a un bien, a un derecho individual frente a un derecho colectivo. Y frente a esta controversia, el tribunal alemán no dio un razonamiento, llamémoslo así, en su tiempo acedero. ¿Por qué? Porque salió de que un bien colectivo estaba por encima de un bien individual. Un bien colectivo, llámese aquel en el contexto, en el caso específico, de que una serie de personas habían vulnerado un derecho con el cual, un deber con el cual la sociedad alemana tenía su sentido de transformación, de ser. Lo que evidentemente pues se evidencia en Alemania, de que hay una regla y hay una advertencia de tributación específica y asidera, ¿no? En función a ello, las personas de estas, muchas perdieron, ¿no? Y tuvieron que pagar su penalidad, y en cuanto ya iba avanzando, también se llega a tener el caso de Ulrich Hunk, expresidente del Bayern de Múnich, ¿no? El mundo especulaba, el mundo alemán, me refiero a la sociedad alemana internacional, especulaba y decía, la afectación a un bien colectivo, pues que ha sido no tributar o evadir. Y la pregunta era si fue de manera pues personal o fue que actuó como representante de una persona jurídica que era pues el club de deportes, ¿no? El Bayern de Múnich.
O sea, llegó a determinar que de manera personal fue quien transgredió y evadió sus impuestos, y que en el desarrollo de este proceso, que duró, ojo, una semana, este proceso se llega a determinar de que el señor Ulrich Hundig, yo tengo aquí la sentencia, ¿no? La sentencia que seguía, pues, al terminar de 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses por evasión fiscal, que tenía como antecedente un delito informático que cometió o transgredió o determinó para que este señor vaya a la cárcel, ¿no? Y fue pena efectiva, que se generó una discusión, una controversia en cuanto por qué una persona que había trabajado mucho por la sociedad y por el club alemán, fue condenado a 3 años y 6 meses. Planteaban otros casos, por ejemplo, que en Alemania algunos casos de violación, ¿no? Obviamente la legislación alemana con la peruana, ahí sí hay una discordancia en cuanto a las penas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ponían y comparaban, decían, ¿cómo es posible una persona que ha hecho bien a la imagen, digamos, en principio, a la sociedad alemana y el mundo del fútbol, ha sido condenado a 3 años? Y hacían comparación a otros casos de violación que habían sido, pues, a 2 años, ¿no? En Alemania tiene un caso particular en cuanto a sus penas, porque sus criterios en cuanto a la política que generan las mismas son, digámoslo así, reformativas, ¿no? de trascendencia jurídica. Ahora, en cuanto a esto, también hacía referencia a la ley alemana de que sus bases o sus tecnologías de la información están, digámosle así, sumamente tecnificadas, ¿no? Me refiero en cuanto al personal, ¿no? Al personal y el uso de las herramientas que estas hacen para poder detectar si efectivamente hay o no un delito. Por ejemplo, un caso que suele pasar a veces y normalmente sucede en Alemania, o que sucedió en Alemania, fue de que un niño mediante, pues, el uso de la navegación del internet, quería bajar videojuegos. Y estos videojuegos, en un principio, si bien es cierto, se tiene que pagar un derecho, entonces este niño, lo que había bajado una serie de juegos a su computador, que normalmente acá lo podría hacer, o en Latinoamérica se podría hacer, y en Alemania, pasado unas horas, pum, pum, la puerta. ¿Quién era? La policía. Y la policía, señora, hemos identificado, ¿no? Por el IP, nosotros hemos identificado que el computador pertenece a la señora tal, usted la señora tal, sí, en efecto. Ha hecho algunas descargas que son, pues, prohibidas, o en su defecto debieron haber sido pagadas. Entonces, en cuestión de unas horas, tocaron la puerta y identificaron el ordenador, embalaron al niño que estaba ahí en el computador, le invitaron, por favor, que se retire un cuarto, y, señor, se llevó a hacer una pericia. Se determinó durante un proceso que esta persona, pues, mediante el uso de las tecnologías de la información, mediante el uso de un ordenador, había bajado
ciertos juegos que debieron primero haber sido pagados, ¿no? Obviamente resguardando el derecho de autor de las mismas. Y se determinó finalmente, como era un menor de edad, simplemente una sanción pecuniaria, ¿no? A un aproximado, si mal no recuerdo, de 10.000 euros, ¿no? Por haber hecho uso de la herramienta de informática en internet y haber bajado una serie de videojuegos. Ahora, ¿por qué llamo a reflexión en cuanto a los delitos informáticos en el Perú y en general en Latinoamérica, de que nosotros hoy en día, y la realidad casuística y jurisprudencial lo ha demostrado, que los delitos que se cometen son a menor escala en cuanto y en tanto se refiera, o en tanto se refiere, de que son delitos plenamente identificables, ¿no? Si nosotros llevamos al mundo cibernauta, donde el uso de la tecnología, pues, se generan virus. Ahora, hace poco se ha generado, pues, una controversia de los virus informáticos que ha atacado a nivel internacional, por ejemplo, a la empresa telefónica, ¿no? El uso de las herramientas que nosotros como país tenemos, ¿no? Carecen de muchas falencias. En cuanto me refiero a la tecnología y capacitación de las personas que hacen uso de las mismas. Ahora, por ejemplo, también se discutió mucho con respecto a estos delitos si el uso o la tenencia de herramientas que permitan vulnerar un sistema de datos o a través de las tecnologías de la información podría o no constituirse un delito, ¿no? El cual el informe del Poder Judicial en el 2015, pues evidencia de que efectivamente los actos previos no pueden ser condenados, en tanto que el uso y la tenencia de una herramienta, que ojo, la ley también lo establece, el uso de estas mismas pueden ser de manera de que prevean alguna seguridad, ¿no? En cuanto a que nosotros podamos portar, tener o hacer uso de ellas. Ahora, en cuanto, pues, ya concluyendo con el tema referido a los delitos informáticos, nos muestran que primero, en el mundo teórico se ha discutido y se ha llegado a determinar y conceptualizar con respecto a lo que es un delito informático, a determinar y a tener clara en nuestra normatividad en cuanto, pues, a los verbos rectores, sujeto activo, sujeto pasivo, lo que es si la persona jurídica como sujeto activo era o no punible, y en cuanto a la jurisprudencia y a las estadísticas que nosotros mostramos, porque la incidencia, como ya lo he dicho, son en delitos que han sido menores en cuanto a su punibilidad, ¿no? Y en cuanto a la incidencia. Ahora, se han tocado también temas trascendentes que pudieron haber llegado a un proceso, sin embargo, estas no se han logrado detectar, no se han logrado detectar en cuanto que nosotros no tenemos las herramientas, es decir, la tecnología necesaria para poder afrontar, ¿no?, esta serie de delitos que se han venido cometiendo a nivel del Perú, que son, por ejemplo, aquellas clonaciones de tarjetas, y no se han llegado a determinar al autor, a identificar al autor, y asimismo también internacionalmente
Vemos pues que el devenir de las sociedades y la dinámica social ha ido transformando y generando nuevas herramientas, nuevos pensamientos, nueva ciencia que van a generar asimismo nuevas normas que regulen a las mismas, ¿no? Y eso con respecto a los delitos informáticos que hoy en día he tratado, pues, y más de tratar, he procurado, pues, tener datos en función a nuestra realidad y en función a lo que procesalmente hablamos, teniendo las sentencias, ya me refería, consentidas o ejecutoriadas, ¿no? Muchas gracias, será hasta la próxima oportunidad y agradezco su presencia.